con el INTI, en el programa de unidades productivas tipo, damos capacitación a emprendimientos textiles. Con la gestión del último presidente, Mario Martínez, vino trabajando muy fuertemente con cooperativas, con empresas recuperadas, con productores asociativos, y en ese laburo que podríamos considerar como un laburo más social a lo que estaba el INTI acostumbrado a hacer, de directa asistencia a la empresa, nosotros empezamos a insertarnos en problemáticas productivas de comercialización puntuales que nos planteaban estos productores, estos otros actores con los que el INTI no había trabajado históricamente. Desde diciembre de 2011, las nuevas autoridades no dieron una línea clara de que esto se iba a continuar. De hecho, la primera declaración de la ministra Giorgi fue en que el INTI tenía que trabajar menos con la economía social y más en la mejora de la competitividad y la innovación de las pymes. Y empezamos justamente a plantear de que era necesario que nos expliciten las líneas de trabajo para poder seguir trabajando con la economía social. Nosotros, a partir de que surge el conflicto, que sale el decreto 324 del Poder Ejecutivo, que recorta varios de los beneficios y conquista de los trabajadores a fin del año pasado, lo que hacemos es estamos participando en las asambleas, organizando clases públicas y parando el bachillerato en el momento que paran los trabajadores. O sea, acompañando la lucha en todo lo que podemos y al mismo tiempo tratando de extenderlo al resto de las organizaciones sociales de las cuales conocemos, fundamentalmente bachilleratos populares. La primera respuesta fue que nunca se nos había dicho que se iban a cortar esas líneas de trabajo, pero después lo que primó fue el silencio. No tuvimos mayor respuesta. Lo que tuvimos fue dudas, algunas acciones un tanto arbitrarias y nada que nos indique que el trabajo nuestro con la economía social continuaba. Organizamos una feria de productores con los cuales el INTI viene trabajando y de muestra de lo que se hace en el INTI. Se planteó en un momento como una especie de tecnópolis del INTI para mostrar lo que hacemos y poder entre nosotros los trabajadores saber en qué está cada compañero. Estoy acá apoyando la lucha de la gente que está haciendo cosas muy importantes para los demás. Somos alrededor de 60, entre 60 y 80 expositores, artesanos, microemprendedores, manualistas y todo cuestión artesanal. Nuestro tema es el tema artesanía. Estoy gestionando mi participación para profundizar el tema directamente con el calzado. Entonces quiero perfeccionarme algunas ideas que tengo para poder desarrollarlas y expandir el mercado. Entonces me parece sumamente importante este lugar como crecimiento. Huerteros y artesanos que trabajamos cada uno con sus huertas familiares. Hacemos desde aromáticas medicinales, mermeladas, licores, y todo lo producimos nosotros. O sea, las frutas son de las que nosotros cosechamos en nuestras casas. En mi caso es la primera vez que estoy participando y mis compañeros ya han venido y ya participaron, ya tomaron algunos cursos y bueno, mediante la experiencia de ellos vengo con los ojos cerrados aquí, ¿no? Pero cada uno tiene algunos árboles frutales y por eso sabemos que están libres de agroquímicos, son con las únicas frutas que trabajamos, con nuestras mermeladas. Igualmente que las hierbas aromáticas, medicinales, que trabajamos también lo mismo, son de nuestras huertas. Desde el 2009 es un bachillerato que funciona para los trabajadores del INTI, y para los trabajadores, y es abierto a sus familiares, abierto al barrio y a la comunidad en general.
entre otras cosas, lo que hicimos es recorridas de delegados de ATE-INTI con nosotros, los bachilleratos, comentando el conflicto y tratando de convertirlo en contenidos de materia, ¿no? O sea, que pueda, bueno, si alguien está trabajando el rol del Estado, ver cómo impacta, cuál fue el rol del Estado en este conflicto. Si están trabajando organizaciones sociales, bueno, tratar de convertirlos en contenidos de la materia. Voy a hablar por ahí desde la particularidad que me siento de venir de los sectores más humildes, sea tanto en el campo, me toca ahora, muchísimos años en la ciudad, y en realidad ver cuál fue siempre desde las organizaciones populares, de los sectores más marginados, sean desocupados, sean trabajadores rurales, campesinos, sea lo que sea, pero básicamente con esa particularidad de que somos los más desposeídos, cómo nos relacionamos con esa tecnología. Obviamente esa palabra ya de por sí es bastante ajena a los sectores populares, porque parece una palabra de institutos, de universidades, de cosas que a una madre CTI con un barrio, a un campesino monte adentro, un trabajador rural en la tierra todos los días, son palabras y conceptos que les suenan diferentes. Obviamente la aplicación de esa tecnología nosotros la practicamos todos los días, porque todos los días hacemos cosas y nos ingeniamos para ver de qué manera la hacemos. Pero la tecnología que ha sabido producir el Estado siempre ha sido ajena a los sectores populares. Marchas en la General Paz con la intención de cortar un carril de la General Paz como veníamos haciendo en los últimos meses. Ese corte se vio impedido por 800 gendarmes y policías federales con perros y con hidrantes que, si bien no actuaron, porque básicamente consideramos que no valía la pena insistir, sí queríamos negociar con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y no lo hizo. Fue intimidatoria esa presencia de tanta fuerza de seguridad. Después marchamos al Ministerio de Industria. Lo que tratamos de hacer acá es en el marco de la feria. En el marco de la feria solidaria es mostrar un poco lo que se hace en el bachillerato. Acá se trabajó sobre la historia de las centrales sindicales en tecnología y sociedad del año pasado. Acá mostramos la actividad que hicimos el año pasado para primero de mayo. Allá, una clase especial que dio una compañera de tercero hace dos semanas sobre la Revolución Rusa. Acá en economía de primer año, una actividad muy interesante porque implicó una articulación con otros trabajadores estatales que son la gente del INDEC, que vinieron delegados del INDEC a comentar cómo se medía antes, cómo se mide ahora la inflación y el sentido político de esa problemática. El INTI hoy tiene, sobre todo porque nos lo han venido a decir algunos especialistas y gente que labura en lo que es gestión pública, el INTI tiene hoy uno de los más bajos ingresos en todo lo que podríamos considerar como el sistema científico-tecnológico, esto es decir, INTA, SENASA, CONEA y el mismo CONICET, ¿no? En el INTI los salarios son bajísimos, desde los profesionales hasta los auxiliares, y justamente una de las razones por la cual hoy estamos hace seis meses en lucha es que en diciembre del año pasado íbamos a cobrar una bonificación que todos los años cobrábamos, que un poco nos servía como un colchón de guita para los laburantes. No la cobramos, y no solo eso, sino que dejamos de cobrar un 6,5% que veníamos cobrando bimestralmente, que se había hecho ingresar a nuestro salario como una cifra no remunerativa, como justamente para equiparar esta situación tan desfavorable de nuestro sueldo. Bueno.
nosotros a esto le llamamos memoria pedagógica. Tratamos de a ver qué es lo que va quedando de la producción de las propuestas de los docentes y de las producciones de los estudiantes. Tecnología y sociedad trabajando sobre la disciplina en la fábrica y tecnología y sociedad trabajando sobre la ley de participación en las ganancias. Acá los estudiantes tenían que ponerse en el rol de los empresarios, que los empresarios estarían en contra de la participación en las ganancias de los trabajadores, y después en el rol de los obreros, porque estarían a favor de participar de las ganancias empresariales. Y argumentándolo a partir de la Constitución Nacional, artículo 14 y 14 bis. Y allá, que dice la lucha en imágenes, es... Nosotros en primero de mayo tenemos comunicación de primero, segundo y tercero. En primer año trabajan sobre una autobiografía de los estudiantes. En segundo hacen una revista, que es esta. Y en tercero van hacia un documental. Van hacia un documental, pero empiezan el año trabajando con fotos. Y bueno, y la actividad era venir a la movida de ATINTI y registrar en fotos el conflicto. Bueno, eso es lo que tratamos de mostrar hoy acá. Y la noticia más reciente es la renuncia del ingeniero Salvatierra, que fue hasta ayer, 22 de mayo, el presidente del INTI, y hoy estamos ante la duda de quién va a continuar la gestión. Y nosotros mañana jueves tenemos una asamblea justamente para analizar esta renuncia y la continuidad del vicepresidente del Valle, que la única comunicación que tuvo fue con el secretario general de la Junta Interna de ATE, comunicándole que él se hacía cargo, al menos interinamente, del instituto. Sabemos que hay una intención declarada de que se levante el paro. Mañana justamente lo que vamos a definir es si, con las pocas o nulas señales que ha habido de intención de resolución del conflicto por parte de las autoridades, merece para que nosotros levantemos la medida o continuemos con la lucha, reivindicando todos los puntos que algunos fueron comprometidos en una conciliación obligatoria y otros han sido presentados sistemáticamente en cada asamblea ante las autoridades.